The 2019 protests were one of the biggest challenges facing former Governor Rosa Joe in that moment. The tourist mecca of all San Juan turned into a battlefield between the protesters and the police officers. The U.S. citizens of Puerto Rico wanted the governor to resign. Most prominent people among the protesters were the women and the LGBTQ community due to the sexist and homophobic expressions made by the Governor Rosa Joe and all his allies, and all of them were men. We talked to one of them, Yanisa Rivera Martinez, who joined the protest in support of children with disabilities like her son. My full name is Yanisa Rivera Martinez. Your age? I'm 37 years old. Pues sí, participé de las últimas manifestaciones contra el ex gobernador y el gobierno del mismo, ¿no? Sí, participé. ¿Cuál fue mi propósito? Mi propósito, aparte de que quería decir presente, tengo un niño con condiciones especiales, lo cual mi motivo principal fue decir presente por todas aquellas madres que no pudieron asistir. Porque gracias a Dios mi hijo físicamente no tiene algún impedimento. Y esas madres que quizás quisieron ir a la manifestación, quisieron decir presente, pero no pudieron porque su hijo está encamado, su hijo está en silla de ruedas. O sea, todos estos factores me llevaron a mí, como mamá de un niño con condiciones especiales, a decir presente. Never give up. Ese es mi lema. Nunca darse por vencido. Luchar siempre por tu ideal, no por lo que todo el mundo piensa, sino por tu ideal. Si tú tienes un ideal en tu corazón y en tu mente, defiéndelo. Defiéndelo, no matter what, cual sea, tú tienes que defenderlo a capa y espada, porque eso es tu esencia como persona. Yo defiendo mis intereses, pero los de mi hijo también, que es un niño de condición especial. Y por todas esas madres también. Y nunca darnos por vencida en este tema, educación especial. Yo lucho por eso. Here in the western part of the island, a young LGBTQ activist created an organization called Borealengex to create a claims for the community. Carl Sepúlveda, pronombre ella. I'm from Borealengex and I study sociology in the University of Puerto Rico Mayagüez campus. Las intenciones de Borealengex a través de Ricky Renuncia en el pasado verano fueron la concientización de la lucha política en las comunidades queer, tanto a través del Patabajo Fest en la West, que se dio aquí en Mayagüez, en la calle José Diego, en la Plaza de Diego, era concientizar acerca de la autonomía de las cuerpas y del gozo que debemos tener las cuerpas luego de estar protestando arduamente. Borealengex ha estado trabajando para hacer un currículo interseccional basado en la educación popular para compartir conocimiento acerca de nuestras poblaciones, ¿verdad? Nuestras identidades, que son las personas trans, las personas pobres, las personas neurodiversas, las personas usuarias de sustancias y las personas que vivimos en el área oeste de Puerto Rico. Alexandra Roman, a trans woman who also joined the protest, will reflect on the importance of women in Puerto Rico. Es depende, a veces sí, a veces no. Yo creo que queda un poquito de camino al andar en cuestión de los derechos de las mujeres. Pasó con la perspectiva de género, que pues no quisieron hacerlo en la escuela y va más allá. Mucha gente piensa que la perspectiva de género es solamente para las comunidades LGBT y va mucho más allá, porque va mucho más allá de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos. No como antes, que las mujeres no podían votar o no podían trabajar. Eso sí se ha adelantado.
pero todavía falta mucho camino a andar. Yo creo que no se le ha dado el proceso correcto y el derecho completamente a las mujeres. Older women also drew knowledge from previous struggles to take action against ex-governor Ricardo Rosselló due to the way they talked about women. María de Lourdes Ortiz. Sí. Pues fue un fenómeno extraordinario, ya que unificó a todo el país en una sola voz. Ahí había hombres, había mujeres, había niños, niñas, viejos, jóvenes. O sea, todas las estratos sociales del país estuvieron representadas en ese paro nacional. Las mujeres tuvieron un rol, una función extraordinaria, se representaron en diversas manifestaciones, muy creativas. Hicieron sentir su voz y tenían una razón de ser, porque la mujer se sintió muy atropellada, muy humillada. Se sintió indignada por las cosas que se dijeron en el chat. Y la mujer sintió que debía ya dejar oír su voz y dejar saber cuál era su opinión, qué acción tomar. Entendimos las mujeres que ya era tiempo de que nosotras dejáramos ver cuál era nuestra posición y defender nuestra dignidad de mujeres. We hope this testimony serves as motivation, and we also like to invite you to the municipal assemblies. We also exhort people to use the social media as a medium of communication, and when you see something wrong, you speak up. Please keep updated with the decision made in Puerto Rico and for Puerto Rico. Never give up.